La pandemia COVID-19 cambió de manera radical el funcionamiento del mundo. Así, las instituciones educativas se vieron obligadas a usar la tecnología para desarrollar las actividades académicas. El confinamiento, el aislamiento social y los cambios en las rutinas generaron diversos impactos en la salud física y emocional de los y las estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo te podría decir entonces que yo llegaba a la licenciatura, di tú a un horario, 8 de la mañana, 7 de la mañana, yo sabía que salía terminaba clase a las 3 o 4 de la tarde y ya, uno salía, ¿sí?, a hacer su vida. Pero en este justo momento no. Entonces, en este justo momento tú estás conectado desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana, respondiendo correos a los chicos, digamos, hablando con ellos para poder explicar, digamos, las maneras un poco de lo académico también, ¿sí? Porque hay que decir que en la virtualidad se pierde mucho el efecto o, digamos, el hecho comunicativo. Nos dirigimos a la casa de Juliana Hernández, una de las estudiantes de la Licenciatura de Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. El año pasado, ella solicitó cita de orientación psicosocial por parte del GOAE. Y fue algo complejo a nivel académico, a nivel familiar también fue difícil porque, bueno, mis papás son adultos mayores, yo tenía un trabajo estable, el cual se paró, trabajaba en eventos, entonces pues fue como el cierre total, entrada económica por mi parte, pues mis papás, gracias a Dios, tengo dos hermanos que son mayores y nos colaboraron bastante, entonces digamos que por ese lado no fue tan complejo, sin embargo, digamos que el proceso de estar ya 100% en familia, yo creo que era muy chévere, pero a muchos nos pasó que de pronto ya entraban discusiones, problemas de convivencia, ¿no? Como todo, porque eran 24/7 juntos, entonces, bueno, creo que eso fue algo que nos pasó a todos. Lo hablo por mí, sin embargo, creo que es el caso de muchas familias donde, digamos, que la situación económica también genera un problema emocional. Lo académico, porque a muchos les tocó de pronto parar sus procesos académicos independientemente que fuera de colegio o de universidad, y eso también genera un bajón emocional. Los chicos y las chicas en este momento tienen responsabilidades, hijos, hijas, familias que no dan espera por la comida, ¿sí?, que no dan espera por salud, que no dan espera por elementos básicos, digamos, como de la canasta familiar, ¿sí? Y encontrarse ellos que muchos, digamos, se ganaban el dinero con actividades informales y que en este momento no las han podido desarrollar, ha sido complicado. Estábamos acostumbrados a mantener como tanto ajetreo entre el trabajo, el estudio, la familia, la pareja, etcétera, que en muchas ocasiones no teníamos en cuenta esos problemas de pronto que nos acogían y que nos lastimaban, digamos, no sé, con lo económico, siempre había como tanto que hacer que nos distraíamos y en el momento en que entramos en confinamiento como que llegó esa reflexión, como venga, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, como analizar un poco más todos esos procesos que se habían llevado y el hecho de estar como, tener más tiempo libre te lleva a pensar más y ese pensar más te lleva como a deprimirte porque pues no somos seres humanos, no somos perfectos y te lleva a pensarte como muchas situaciones y a veces esas situaciones según lo que tú has vivido no son tan confortables o no te hacen sentir tan orgulloso y eso genera un bajón emocional terrible. Nos encontramos en la sede Val María de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy vamos a conocer el caso de Juliet Velasco, quien tuvo acompañamiento por parte del GOAE. Pues a mí en lo que más me afectó la pandemia es no tener a los chicos aquí en la sede, porque ellos son parte fundamental.
Ellos son la razón de la universidad. Entonces, a mí personalmente me han hecho muchísima falta. Entonces, yo al principio del año tuve mucho rollo, entonces yo le comenté mi problema a la profesora Sandra, que es la directora de la carrera, y ella fue la que se comunicó con ustedes para que la psicóloga Angie me tratara. Fue algo difícil porque yo no estoy acostumbrada a hablar mis problemas personales a nadie. O sea, yo tenía como que todo ahí como encerradito, ¿sí me entiende? Y ella fue la que me dijo, no, empezó a tratarme así, o sea, si no hubiera sido por ella, yo no estaría en parte aquí porque yo tuve varios intentos de quitarme la vida por mis problemas, pero ella me ayudó muchísimo. Ella me dijo que ella me iba a tratar, pero que no iba a poder sola, que teníamos que pedir a la EPS que también me hiciera seguimiento. La transformación que trajo la pandemia en nuestras vidas, rutinas y en general en la manera en cómo nos relacionamos con el mundo acarrió importantes afectaciones a nivel de salud mental. Sabemos que todo cambio conlleva a experimentar un cierto nivel de estrés o de tensión, ya que esto implica adaptarse a nuevas acciones y dinámicas. Podríamos afirmar entonces que esta pandemia desorganizó la vida del ser humano. Claro, en algunos en mayor o en menor medida. El temor por el contagio y la incertidumbre sobre el futuro generan a su vez sentimiento de ansiedad. Yo salía casi todos los días, nunca estaba en mi casa porque los fines de semana trabajaba afuera, me quedaba ese fin de semana fuera de mi casa y entre semana pues me la pasaba más que todo en la universidad, entonces en mi casa solo llegaba a comer y dormir y ya. Por lo cual ahora estar encerrada siempre aquí en mi casa fue un cambio bastante drástico y a veces un poco difícil, aunque al principio fue como, bueno, vamos a descansar y todo esto, pero ya llegué al punto donde realmente es muy agobiante y frustrante estar tanto tiempo encerrado sin salir. El cambio en nuestras rutinas ha generado que las mismas se vuelvan monótonas. Se pierde entonces el interés por realizar actividades a las que tal vez estábamos acostumbrados en el pasado. Entonces, con la pandemia me encerré en mi casa, por lo cual no tenía que enfrentarme a ninguna de estas situaciones sociales. No iba a la universidad. Cuando tenía que hacer un trabajo o algo, era por internet. Entonces, de una u otra forma, mis miedos se aplacaron. El problema ya fue cuando empecé a salir de a poco. Entonces, que a comprar algo o de pronto una salida con amigos, o sea, algo muy tranquilo o incluso salir con mi familia, se volvieron situaciones realmente difíciles de manejar para mí, ya que, por ejemplo, pedir un helado en una tienda que no conozco o ir a cualquier lado que no conociera me causaba muchísima preocupación, muchísima ansiedad. Me la pasaba pensando en por qué no sé esto, por qué hago mal esto, lo otro, y así. Era bastante agobiante el día a día. Otra de las relaciones que hay entre pandemia y salud mental es la situación que nos ha llevado a estar tanto tiempo en casa, confinados. Todos los miembros de la familia permanecemos mucho tiempo juntos. Esto desafortunadamente ha generado que se presenten muchos eventos de violencia intrafamiliar sin salida alguna. Y que están afectados bastante. Te podría decir que el 80-90% de la licenciatura está absolutamente afectada emocionalmente, de alguna manera, con procesos seguramente de ansiedad, de intranquilidad, que están siendo, digamos, sumados por hechos económicos, por hechos familiares. Entonces, como que reconocer eso y poder dar una voz de calma en este momento ha sido complicado, ha sido muy, muy difícil, porque a veces uno tiene la conciencia o el imaginario de que el otro está bien porque en su cara está bien. Entonces uno lo ve y sonríe, si está sonriendo entonces está bien, pero no, resulta que pues no, y la otra persona pues no está bien. Pero me sentí súper saber que esto que el GOAE hace por los integrantes de la universidad, por todos, es es como un aliciente, es no sentirse uno solo en la universidad. El GOAE, Grupo de Orientación y Apoyo a la Comunidad Universitaria, hace parte de la Subdirección de Bienestar Universitario. Desde el GOAE contamos con profesionales en psicología y en trabajo social que realizan apoyo psicosocial a todos los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo docentes, estudiantes y funcionarios. Las profesionales en trabajo social y de apoyo administrativo del GOAE se encargan de gestionar todo lo relacionado con los apoyos socioeconómicos que se brindan a los y las estudiantes para que puedan continuar con sus estudios. Thank you.
momento en el barrio Benjamín Herrera. Estamos a punto de encontrarnos con Gidi Muñoz, otro de los estudiantes que ha accedido al servicio de psicología por medio del GOAE. Bueno, yo soy un hombre trans y cuando entré a la universidad, pues como que intenté aclarar este tema con todas las profesoras y todas fueron como muy bien con el tema, como muy empáticas. Pero hubo un profesor que desde el inicio, o sea, desde el primer momento en el que, en la presentación, chocamos. Pues ya conocía la existencia del GOAE, pero realmente nunca me había acercado a ver cuáles eran los procesos que se realizaban desde allí. A raíz del conflicto con este profesor, una compañera me dice como mira, ¿por qué no te acercas a la orientación psicosocial? O sea, tal vez desde ahí puedas trabajarlo y te funcione. Y ya después sí fue como, bueno, ¿y qué quieres hacer con el tema del profesor? Si quieres cancelar la materia, pues está bien. Pero si no, pues podemos mirar la opción de enviar una carta. Entonces pues decidimos enviar la carta, que finalmente llegó hasta la decanatura. Y no me enviaron una respuesta como tal en algún momento. Pero la situación con el profesor sí mejoró, así que supongo que sí habrán pues hablado con él. Pero uf, no, me sirvió un montón porque, bueno, primero para el tema con el profesor pues fue algo pues fundamental. O sea, desde ahí fue que se hizo el proceso con el profesor. Si no se hubiera hecho así, pues yo simplemente hubiera cancelado la materia y ya. O sea, como igual, sí, no. No hubiera solucionado el problema de raíz, simplemente hubiera, pues, como, no sé, evitado la confrontación y ya. Desde el área de psicología del GOAE brindamos una orientación psicosocial. Es importante aclarar que no es un contexto clínico, es decir, que no se hace una psicoterapia. Lo que realizamos es una orientación psicosocial, que se caracteriza por ser mucho más específica y atiende una situación respecto a un malestar emocional particular que esté sintiendo la persona en ese momento. Se manejan un promedio de 3 a 4 sesiones de orientación por persona. Además, este servicio de orientación psicosocial cumple con todas las normativas de consentimiento informado y está bajo secreto profesional. Sentí que necesitaba ayuda. No quería seguir estar lidiando con todo este tipo de problemas sola. Sentí que quería que alguien me dijera, mira, puedes hacer esto o puedes hacer esto otro. Alguien que me dijera, no, mira, tú estás bien. O cualquier cosa que me dijera, me diera un apoyo, una guía, porque yo realmente sola no he sabido manejar muy bien estas situaciones de ansiedad. Entonces, pues, el proceso me ha ayudado mucho. He cambiado algunos de mis hábitos, aunque todavía es muy difícil, porque realmente todo este tipo de ayudas psicológicas te da una guía o una herramienta. Pero depende solamente de ti si la sigues, cómo la sigues y realmente qué proceso tiene en ti, qué huella deja en ti. Otro de los tips fundamentales que nos pueden ayudar en el cuidado de nuestra salud mental en estos tiempos de pandemia es el establecimiento de rutinas. Las rutinas nos dan cierta noción de orden y control, también estabilidad sobre nuestras vidas, algo que tal vez hemos sentido que hemos perdido. Entonces, el poder sentir que estamos controlando nuestro horario, controlando nuestra rutina, pues nos genera una sensación también de bienestar. Es importante dentro de las rutinas tener horarios fijos para despertarnos y acostarnos, así como tener presente que no podemos perder nuestros hábitos de alimentación. Incluir pausas activas en nuestros horarios de trabajo también, y también es fundamental tener espacios de ocio. Pues primero que todo, creo que hay dos bases que para mí son fundamentales en este proceso psicológico que llevo, y es el descansar bien, tener un correcto descanso en la noche, acostarme a horas adecuadas y poderme despertar a una hora adecuada, ni muy tarde ni muy temprano.
el poder descansar plenamente me parece muy importante realmente. Y la segunda es siempre tener en mente de que por más proceso que yo lleve, aún tengo este tipo de emociones de miedo, de ansiedad, de preocupación. Por lo cual, siempre tener en cuenta de que porque yo me sienta mal en algún punto del día, no significa que esté haciendo algo mal o que realmente todo lo que he hecho no valga la pena. Simplemente es que hay, no todos los días son buenos. El espacio de Círculo de Saberes es un encuentro grupal en donde los y las estudiantes tienen la posibilidad de compartir con pares en un espacio seguro sus sentimientos, pensamientos e ideas. Bueno, fue así como vamos a abrir este espacio para dialogar, para construir entre todos, y justamente pues el nombre de Círculo de Saberes implicaba que fuera no una posición como vertical, sino entre todos los que estábamos participando del espacio aportábamos desde nuestros saberes. Entonces, ha sido como desde nuestros saberes por experiencias de vida, por las carreras que estudiamos, por las situaciones que vivimos a diario, el cómo ha enfrentado otra persona una situación puede ser similar a la mía, claramente no va a ser la misma situación, pero sí hay experiencias similares. Y si esta persona lo trabajó de esta manera y le funcionó, pues lo comparte conmigo y puede que yo también pueda sentirme favorecido con esa misma forma de abordar la situación. Desde el área de psicología del GOAE buscamos promover la salud mental en toda la comunidad universitaria. Para ello, realizamos diferentes talleres sobre diversas temáticas, como por ejemplo, prevención del suicidio, gestión del tiempo y hábitos de estudio, gestión de las emociones, entre otros. Bueno, el correo llega porque lo hablé con una docente que en el momento me estaba dictando clases. Es una excelente maestra, ella me dijo como ven, en la universidad hay como este apoyo, yo te voy a remitir, te van a enviar el correo, ahí ya tú me enviaste el correo, se organizó la cita y se empezó con el proceso de las sesiones. Entonces creo que es importante que las maestras estén como conectadas con los estudiantes, o sea, ese rol maestro-estudiante es fundamental, porque es desde ahí que ellos nos pueden brindar esa colaboración, porque muchas veces no existe esa comunicación y creo que muchas veces los maestros son ajenos a las situaciones que vivimos los estudiantes y viceversa. Entonces fue fundamental para mí el apoyo de la docente. Y digamos que todos los procesos, lo que tú me decías, como miras este ejercicio, esto te puede ayudar, generaba también como un poquito de ánimo y de decir como, oye, no estoy sola, y también como lo que estoy viviendo no es tan grave, ¿no? Hay peores situaciones y creo que eso es muy fundamental, como que también tú me decías como, sí, esto está pasando, hay que afrontarlo, como se afronta cualquier situación, pero también a la vez como que reflexionaba de que podía ser peor. Entonces digamos que cada sesión, cada palabra, cada ejercicio fue como fundamental para llenar ese 100% que era lo que buscaba dentro del apoyo psicológico que brinda la universidad. Estamos viviendo una situación absolutamente inesperada para toda la humanidad. Entonces es normal que se presenten situaciones como altos niveles de estrés, tristeza, ansiedad, rabia, culpa, frustración. Es normal sentir estas emociones. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que si estas emociones se presentan de una manera muy frecuente, su intensidad es muy alta y de pronto están interfiriendo con nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y nos están impidiendo tener
una buena adaptación a las diferentes tareas que tenemos que realizar, bueno, en ese caso sería importante consultar con un profesional en salud mental para atender esta situación. Antes de la pandemia, muchas veces lo que decía anteriormente, en medio del ajetreo decíamos como no, es una exagerada, está llorando porque ay, tan exagerada, pero nunca nos poníamos a pensar realmente qué es lo que se está viviendo y qué es lo que vive cada persona. Entonces digamos que el hecho de tener el apoyo por parte de la universidad me hace pensar eso, como el cómo podemos tener empatía y más nosotros que nos estamos formando como docentes. Tras comprender el impacto que ha traído la pandemia para el ser humano, es importante recordar el distanciamiento físico que debemos tener. Sin embargo, no distanciarnos afectivamente, dado que el afecto es un recurso para el ser humano. Podemos hacer uso de herramientas tan fundamentales como las redes sociales. A partir de allí podemos encontrar un recurso para mantenernos cercanos. El ejercicio del contacto diario, de la presencialidad, nos ayuda a construir unas formas de universidad diferentes, ¿no? Nos permite interactuar, nos permite interrelacionarnos y pues estos elementos se pierden un poco dentro del marco de la virtualidad, ¿no? Son más complejos de articular y construir. Y pues aunque existe el apoyo de las TICs, hemos creado nuevas herramientas, nuevas formas, pues estas dinámicas precisamente de la pandemia y de la virtualidad nos conllevan unos marcos de cansancio, de trabajo adicional y pues que se terminan evidenciando en el deterioro físico y mental de la comunidad universitaria. Porque es que uno a veces piensa que si lo va a mirar un psicólogo, un psiquiatra es porque uno está loco y no, todos necesitamos de una u otra manera y es muy para mí, uy no. Ahora en retrospectiva digo, ¿yo por qué no fui antes? ¿Yo por qué tuve que esperar tanto y dejar que los problemas me agobiaran tanto cuando yo debí haber buscado ayuda antes de hacer lo que alguna vez intenté hacer, que fue quitarme la vida? Y espero que de una u otra manera esta pequeña historia o esta pequeña charla les ayude a o tomar la decisión de ir a un especialista que nos guíe y nos ayude, o a no sentirte tan mal si te sientes varado en algún proceso. En todo este ejercicio ha sido importante la presencia del GOADE, ¿no? El acompañamiento que el Grupo de Atención y Orientación Estudiantil ha venido desarrollando. Aquí cabe resaltar que no solo se apoya a nuestros estudiantes, sino a toda la comunidad universitaria, a los funcionarios, a los docentes, a los administrativos, estudiantes, por supuesto, y nuestros egresados. Hay que tener en cuenta que el GOADE hace un acompañamiento permanente en la atención psicosocial, pero también en los marcos de relacionamiento, en el desarrollo de actividades específicas. Todo el tiempo está construyendo acciones para mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, allí se desarrollan talleres, estrategias pensadas y consolidadas para que los miembros de la comunidad universitaria encuentren unas mejores condiciones, pues, en este marco tan complejo de confinamiento. Vimos en este programa una muestra del trabajo que se realiza desde el área de psicología del GOAE. Sabemos que no siempre es sencillo pedir ayuda, por eso queremos extender una cordial invitación a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, funcionarios, que estén pasando por un mal momento, que estén sintiendo algún malestar emocional, a que se acerquen al GOAE y puedan acceder al servicio de orientación psicosocial.